les voy a predicar un mensaje que lleva como título El valor de su presencia. La presencia de Dios es real. La presencia de Dios no es emoción. Dile a tu hermano, no es emoción. La presencia de Dios es tan real. No es la cosquilla que te da en el estómago, no. No es que sientes que la piel se te eriza. No, 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 eso no es la presencia de Dios. Eso puede ser una manifestación, un sentir. Es tan poderosa que tú sientes. Pero la presencia de Dios es más alta, es más grande, es más profunda, es más ancha de lo que tú siquiera piensas o te imaginas. Diga, la presencia de Dios es real. Es real. Si quieres, mira al que tienes a tu lado y mírale a los ojos y dile, es real. Es real. Es real la presencia de Dios. El valor de su presencia. Y quiero que me acompañen, si gustan, un momento. En las Escrituras, al segundo libro del profeta Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 6. Pueden sentarse. Mantenga expectación en lo que Dios va a hacer hoy. Segunda de Samuel, capítulo 6. Vamos a leerlo desde el verso 1. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Baala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadad, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadad, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadad, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios, porque por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Amén. Oye, desaparecieron la gente aquí. Gloria a Dios. El valor de su presencia. ¿Sabe que históricamente el arca de Jehová representaba la presencia de Dios? Yo creo que ustedes, la mayoría, saben eso. Pero para los que no lo saben, en el Antiguo Testamento, el arca de Jehová representaba la presencia misma de Dios, del Dios invisible. La presencia de Dios estaba sobre el arca del pacto. Si han leído la historia en el Antiguo Testamento, se podrán dar cuenta que el arca del pacto contenía las tablas de la ley, contenía una representación del maná del cielo, que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, y contenía pues la esencia de la manifestación del poderío de Dios para con el pueblo de él, para con el pueblo de Israel. Esta arca estuvo en un lugar, por mucho tiempo estuvo en un lugar
Y David, cuando comenzó a gobernar a Israel, él sabía que sus antiguos habían tenido un arca donde estaba la presencia de Dios, y allí contemplaban su presencia, adoraban la presencia de Dios, y había una manifestación gloriosa del Dios invisible que ellos adoraban. David se interesó en traer esa arca a la ciudad de David, a Jerusalén. Y este amor que sentía David por Dios, el gozo, la alegría con que él, la devoción que él tenía para con Dios, fue el primer motivo por el cual él se interesó en ir a buscar esa arca donde él estaba. Dice que estaba en el collado, en la casa de un hombre llamado Abinadab. Al parecer habían pasado unos 20 años más o menos que esa arca estaba en ese lugar. David fue con toda su caballeriza, con todos sus escoltas, con toda la guardia de honor. Tal vez viajó por muchos kilómetros, era un lugar muy lejos a la ciudad de Jerusalén. Y fue y buscó el arca. Dice la palabra que los que tenían la responsabilidad de cuidar la presencia de Dios era una tribu llamada los levitas. Parecer Abinadab era un sacerdote levita quien se había hecho responsable de tener el arca bajo su cuidado hasta que Dios dijera lo contrario. Este hombre Abinadab tenía unos hijos quienes servían con él, eran de la tribu de los adoradores, eran de la tribu de los que estaban delegados para cuidar el arca del pacto. Estos muchachos descendientes del sacerdote Abinadab vivían con él allí, conocían el arca, conocían todos los detalles que esta arca tenía, sabían cómo estaban tallados los ángeles que tenían dibujados, sabían la clase de oro que se utilizó, las piedras que tenía, todo lo que tenía esta arca. Conocían bien el arca, 20 años en su casa. Pues David, en obediencia, en amor, en devoción, en pasión, fue a buscar esa arca porque él sabía que esa arca tenía algo. Él no sabía qué era lo que tenía, pero él había escuchado la historia, él había oído de sus antiguos y él sabía que esa arca tenía algo especial. Llegan a la casa de Abinadab, como lo dicen las escrituras, preparan un carro nuevo. La tecnología no estaba tan avanzada, no piense que era un Ferrari, no nada de eso, pero sí era lo mejor de lo mejor en aquel momento, porque el rey había mandado a preparar un carro, el rey nada más y nada menos, no era cualquiera. Él dijo, en la ensambladora de Israel, dijo, háganme el carro, el último modelo, el mejor de los carros que ustedes han hecho, háganmelo porque yo voy a ir a buscar el arca del pacto. Llegaron. Se supone que era un carro nuevo, era un carro de última tecnología en aquel momento. Era un carro que tenía buenas ruedas, era un carro que tenía doble tracción, porque tal vez tenían, era un collado. Un collado es la cúspide de un monte o de una montaña, ¿o no? ¿Sí? Entonces, yo supongo que ese carro tenía 4x4. Tenía su sistema de manera que él pudiera subir al collado y pudiera, también tenía freno porque tenía que bajar el collado. Imagínese ese carro último modelo, y le estoy haciendo esta ilustración para que usted contextualice lo que hoy queremos hablar, porque esto es importante. Nosotros no podemos pensar en que nos vamos a reunir en un lugar y religiosamente cada semana escuchar un sermón, ir y venir y aliviar nuestra conciencia diciendo yo voy a la iglesia Maranata y allá yo me siento y es cómodo, es bonito, hacen buena música, es muy chévere y vuelvo a mi casa y igual. Yo quiero que usted hoy salga de este lugar comprendiendo que este lugar no es simplemente un espacio preparado para que usted venga a descansar un domingo y pase un domingo chévere y no, este es un lugar que la diferencia que lo hace de cualquier otro lugar es que la presencia de Dios debe habitar en este lugar, debe vivir en este lugar, debe estar presente en este lugar. Y la presencia de Dios no es cualquier cosa, la presencia de Dios no es cualquier cosa. Los brujos han querido imitar manifestaciones y que de Dios, y
cuando uno ve esas cosas, uno dice, Dios no puede estar aquí. Dios no puede estar en esas cosas. Porque Dios es tan santo, es tan poderoso, es tan hermoso, es tan sublime. ¿Cómo Dios puede estar en esas cosas? Pero Dios sí puede estar en la reunión de sus santos en luz. Dios sí puede estar en este lugar. Y yo quiero que usted entienda que la presencia de Dios tiene un valor. Diga, la presencia de Dios tiene un valor. Tiene un valor incalculable. Diga, es incalculable. No puedo calcular el valor que tiene, pero es demasiado grande. Es demasiado hermosa. Es demasiado preciosa. David no sabía tal vez el poder que tenía la presencia de Dios en esa arca. Pero David había escuchado, así como muchos han escuchado que aquí suceden cosas. Muchos han oído que cuando vienen a este lugar la gente es sanada, la gente es restaurada, la gente es cambiada. El que practicaba lo malo deja de practicarlo y comienza a santificarse. Así tal vez David había escuchado sobre esa arca. Y él dijo, no, a mí me interesa. Yo soy el interesado en buscar esa arca, porque a mí me dicen que esa arca tiene algo. Tú vienes aquí, no puedes venir a este lugar porque te interesa una muchacha o un muchacho. Tú no puedes venir a este lugar porque te interesa hablar de un negocio que tienes planeado. Tú no puedes venir a este lugar a encontrarte con tus viejos amigos para sentirte cómodo. Tú tienes que venir a este lugar porque en este lugar dicen que hay algo que se llama la presencia de Dios. Y tú tienes que interesarte en buscar esa presencia. Tienes que mover tu cuerpo, venir y mover tu humanidad para venir a este lugar a encontrarte con la presencia de Dios. Eso fue lo que le ocurrió a David. Este hombre se esmeró, se esforzó, buscó el arca y ya la historia viene diciendo que montaron el arca con mucho cuidado. Estaban designados los levitas para hacerlo, no podía ser otra persona. Imagínese usted. Solamente una clase de persona era la que estaba, la que tenían la responsabilidad de tener contacto con esa arca. Esto es tremendo. Porque si somos con mentalidad religiosa, decimos, ah, no, entonces solamente son los pastores los que pueden tener la presencia de Dios. O solamente son los que cantan los que pueden tener la presencia de Dios. O solamente el que ora más es el que puede tener la presencia de Dios. Yo quiero decirles que el Señor ahí en el Antiguo Testamento estaban bajo un pacto, no estaban bajo la gracia. Y sin embargo el Dios de los cielos deshizo todo eso y dijo, no solamente los levitas son los que tienen derecho a mi presencia. Porque más adelante, cuando pasa todo esto, que van con el arca y van caminando y de repente se les picha un caucho al carro nuevo. Algo pasó, dice que el carro tambaleó. Puede ser que se les piche un caucho, se les salió una rueda, se le dañó la punta de eje. Algo de eso. Pero resulta que la carreta, el carro, comenzó a dar brincos. Y uno venía del linaje de los levitas. O sea, él tenía el permiso para tocar el arca. Pero ¿qué pasó ahí? Él la tocó, la quiso salvar, tuvo una buena intención. Dice la Biblia que quedó fulminado en el lugar. ¡Pum! Cayó muerto delante de todos allí. David mira eso con asombro y David dice, pero a mí me habían contado todo lo bueno de esta arca. A mí me habían dicho que cuando esta arca está en un lugar, todo es sublime, todo es bello, todo es hermoso. Yo puedo quebrantarme, puedo llorar, puedo contemplarla. No me habían dicho que el arca mataba. Esa parte de la historia no me la contaron, dijo David. Y se asustó, dice la Biblia, que se asustó. Se preocupó y él dijo, pues yo pretendo llevarme esta arca a mi ciudad, a mi casa. Y mira lo que ha sucedido, Señor. Yo a este muchacho lo apreciaba. Era de un linaje de sacerdotal. Era un adorador. Era de la tribu de los levitas. Y viene y los exterminas en un momento. ¿Qué pasa, Señor? Se asustó David. Después le voy a explicar por qué pasan las cosas. Se asustó David, se impresionó y mandó a preguntar en el lugar, en el sector, ¿dónde está la casa más cercana donde podamos nosotros dejar esa arca? ¿Dónde estará un lugar, un refugio, una casa
donde yo pueda ir y dejar esa arca allí tranquilamente y seguir mi camino hacia Jerusalén hasta que Dios me explique lo que pasó. Alguien dio vueltas por el sector y se dio cuenta que la casa más cercana que había a la presencia de Dios era la casa de un gentil. No era un hombre del pueblo de Israel. Era la casa de un hombre llamado Obed Edom Geteo. La palabra Geteo es el gentilicio, la ciudadanía de donde él provenía. Él venía de una tribu que no era una tribu de Israel. Él no era israelita. Él no era judío. Dice David, pues esa es la casa más cerca que tenemos. Entonces lleven la arca hasta esa casa. Díganle que me la tenga ahí por un tiempo, que yo voy a meterme con Dios, yo voy a hablar con Dios, yo le voy a preguntar a Dios qué es lo que quiere con esta arca, porque yo tuve buena intención, pero las cosas no me salieron como pensé, como quise. Y dice la Biblia que los soldados obedientes llegaron y transportaron con mucho cuidado el arca hasta la casa de Obedón. Tocaron la puerta de la casa de Obed-Edom. Tal vez Obed-Edom estaba en su cuarto con un cuaderno de contabilidad, sacando cuentas y diciendo menos cero, menos, todas cuentas en rojo. Y Dios mío, oh Dios, ¿qué voy a hacer? Estoy en quiebra ya. No hay nada para mí. La esposa vive peleando conmigo. Estoy pensando en el divorcio. Estos hijos están rebeldes. No sé qué hacer con ellos. Ay, Dios mío, ayúdame. Dios de Israel, ayúdame. Recuerden que él no era del pueblo de Israel, pero habitaba en los predios del reino de Israel. Quiere decir que él aprendió la cultura. Él vivía en el territorio. Es decir, si alguien es de Colombia, un ejemplo, pero tiene muchos años viviendo en Venezuela, él se acostumbra a la cultura venezolana. Él se acostumbra a comer la arepa gordita, no flaquita como la comen en Colombia. Él se acostumbra a comer la caraota normal como la hacemos aquí, no como la hacen allá. O sea, se adapta a la cultura. Es posible que Obed-Edom Geteo tenía adaptada la cultura, conocía que había un Dios a quienes los judíos adoraban, a quienes los judíos alababan, y él estaba ahí meditando por su crisis, por su situación. Es posible que él estaba en una situación embarazosa, estaba en una situación bastante emocionalmente afectado. No sabemos cuál era la situación de este hombre, pero este hombre no era un practicante no era un adorador de Jehová. A pesar de que vivía en los predios del pueblo de Israel, a pesar de que conocía la cultura, este hombre no tenía la formación de cómo adorar a Dios, pero él sabía que los judíos decían que tenían un Jehová Dios, que los había librado, que lo había librado de la mano del faraón, que había abierto el mar en dos, que había dado codorniz cuando tenían hambre y maná del cielo. Él había escuchado eso porque él estaba mezclado en el pueblo de los judíos. Y como él escuchaba, él clamaba a ese Dios. Cuando este hombre está allí en esa situación, vemos que llegan los soldados del rey, tocan la puerta, él abre con mucha humildad y le dicen: David, Obed, venimos de parte del rey David, venimos a pedirte un favor, Obed-Edom. Necesitamos que por un tiempo tú nos prestes un espacio aquí en tu casa para guardar esta arca, que el rey necesita que tú la tengas aquí. Obed-Edom se asombra. Dice, no terminaba de superar que estuvieran allí los soldados del rey. Él nunca siquiera de lejos había visto a David. Él nunca había tenido contacto con el rey, ni siquiera pues con nada que tuviera que ver con el rey. Era un gentil, estaba lejos del reino, no tenía ninguna comunión, no tenía ningún linaje en su sangre que pudiera mezclarlo, siquiera acercarse al palacio de David.
Cuando él escucha esto, todavía no entiende mucho porque está asimilando en su mente: están los soldados del rey en mi casa, ¿qué hacen? No entiendo nada, esto es un sueño. ¿A usted no le ha sucedido cuando usted es bendecido por algo? Usted no está en una, no sé si es un sueño, es verdad. No sé, ya va, despiértate, yo creo que es un sueño. No, pero es verdad. Así estaba Obed-Edom. No puedo creerlo, que el rey me haya tomado en cuenta mi casa para guardar algo de él. Abrió las puertas, inmediatamente apartó los peroles, tiró para allá los muebles, tiró el comedor para un lado, la mesita de centro para allá, salieron volando las florecitas. Y meta eso aquí, ¿cómo no le voy a dar yo un espacio a lo que el rey me está pidiendo? Claro que sí, véngase, métame esto aquí, póngalo aquí en todo el centro. Yo lo voy a cuidar, yo lo voy a tener allí como algo de mucho cuidado. Los soldados no le dieron especificaciones a Obed-Edom. No se pusieron a echarle el cuento de que esa arca, toda la historia, ellos no le contaron nada de eso. Simplemente le dijeron que necesitaban un lugar para guardar algo del rey. Y él, en obediencia, por eso es que la obediencia trae bendición. A veces las cosas de Dios no se entienden, pero tú tienes que ser obediente. A veces tú dices: Señor, ¿qué es esto? Yo no entiendo lo que pasa en Maranata. La gente se cae, otros lloran, otros gritan. No entiendo. Tú no tienes, o tú no naciste para entender. Tú naciste para obedecer. Obed-Edom no se puso a estar sacando cuenta. No se puso, mira, explícame un momento. Ya va, no metas eso. Échame el cuento. Cuéntame la historia. Él no se puso con eso. Él simplemente obedeció. Él simplemente abrió la puerta de su casa y dijo: metan eso, si el rey lo mandó, yo lo recibo. Si el rey me dijo que mi casa podía ser un lugar especial para cuidarle algo a él, entren. No voy a preguntar nada. Si el rey a ti te quiere tocar, no preguntes. Si el rey a ti te quiere poseer, ¿para qué preguntas? Si el rey a ti te quiere abrazar con su presencia, no estés preguntando nada. Sé obediente. Permítele al rey que te abrace. Permítele al rey que te toque. Permítele al rey que hacerte llorar. Él nunca te va a hacer llorar por algún daño. Cuando tú sientas llorar en la presencia de Dios, llora. Llora. No importa si tienes un día en Cristo. Llora. Llora. Sé obediente. Sé obediente. Recuerda, el título de este mensaje es: hay que valorar y cuidar la presencia de Dios. Hay muchos que resisten lo de Dios, y por resistirlo terminan muriendo, secándose por dentro. Nunca tienen una experiencia, nunca saben. Y mientras unos avanzan y unos alcanzan y otros conquistan, muchos se quedan atrás porque simplemente necesitan que le expliquen. Necesitan un cuaderno con un lápiz con puntos para que le expliquen cómo es la presencia de Dios. La presencia de Dios no se puede explicar. La presencia de Dios no se puede, no tiene un concepto. La presencia de Dios no la puedes encajonar en puntos. 1, 2, 3. La presencia de Dios es ella y es suficiente. Y ella basta. Y ella en sí misma se explica cuando cae sobre ti. Ella misma se manifiesta, se desarrolla. Solo tú tienes que permitir que la presencia de Dios venga sobre tu vida. Obed-Edom, admiro a este hombre. No era judío, no tenía ningún compromiso con el rey, porque él era gentil. Pero él corrió y abrió la puerta de su casa y permitió que la presencia de Dios entrara. Él no sabía nada sobre esa presencia. Él no sabía nada sobre esa arca. Él no conocía nada. Dice las escrituras que esa arca reposó por 3 meses en su casa. Y dice algo muy puntual allí que bendice mi vida. Dice que la casa de Obed-Edom fue bendecida, fue bendita a causa de la presencia de Dios. ¿Por qué yo les digo que tal vez Obed-Edom estaba como tal vez estás tú, sacando cuenta, calculando lo que te va a entrar el 15 para poder pagar todo lo que debes? Tal vez estás tratando de pensar en quitar un préstamo para quedar bien con la gente, porque me dice la palabra que Obed-Edom y su casa fue bendecida una vez que la presencia de Dios entró en ese lugar. Si fue bendecida, quiere decir que antes no estaba bendecida. ¿O sí? No estaba bendita. Tal vez Obed-Edom tenía negocios, tal vez tenía ganadería, no sé qué tenía Obed-Edom,
ponga su imaginación allí a funcionar. Pero la Biblia dice claramente que la presencia de Dios transformó la casa de Obed-Edom. ¿Cuántos quieren que su casa sea transformada con la presencia de Dios? Tal vez los más religiosos dicen, ya mi casa está bendecida y ahí está la presencia de Dios. Sí, es verdad. ¿Y por qué sigues así? ¿Por qué sigues comportándote como te comportas? ¿Por qué sigues peleando? ¿Por qué sigues con esas discusiones estériles que no llegan a ninguna parte? ¿Por qué sigues atormentado, amargado? Dime, ¿la presencia de Dios está ya? Yo creo que falta un poquito más. Yo creo que falta un poquito más. Nunca deje de desear la presencia de Dios. Nunca deje de pensar que ya está usted completo. Nunca piense que ya todo está resuelto. Ya llegué a Cristo, me entregué hace una semana y ya mi vida está resuelta. No, Señor. Comienza desde ese momento una decisión en tu corazón de buscar la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es la única que te da garantía de cambio y de transformación. Primeramente a tu vida y luego todo lo que está a tu alrededor. Por ende será bendecido y será impactado de lo que la presencia de Dios está haciendo en tu vida. Obed-Edom, dice las escrituras que recibió y estaba allí, tuvo por 3 meses la presencia de Dios en su casa. Pero yo pienso que Obed-Edom en un principio comenzó a causarle curiosidad. Esa arca era tan bella, era tan hermosa. Tal vez el arca estaba llena de polvo porque por mucho tiempo estuvo en camino en ese carro nuevo. Tal vez los caballos levantaban mucho polvo y la arca estaba polvorienta, estaba opaca. Tal vez el oro no brillaba de la forma que él esperaba porque estaba envuelto en mucho polvo. Y él comenzó a darle vueltas a esa arca un día en el centro de su casa, de su sala tal vez. Comenzó a mirar el arca. Oye, parece que eres bonita, pero no logro entenderte mucho porque tiene mucho polvo. Hay vidas que están llenas de polvo. Hay que limpiarla para que la presencia de Dios brille. Comenzó ese hombre a darle vueltas. Se le ocurrió buscar un trapito allá en la cocina, limpio. Comenzó a sacudirle el polvo, a limpiarlo. Mientras la limpiaba, comenzó a ver su esplendor, su belleza. Comenzó a ver los querubines enlazados, sus alas. Comenzó a mirar cómo brillaba ese oro tan hermoso. Eso le produjo a este hombre algo en su espíritu. Comenzó este hombre a mirarla con admiración. Le daba vueltas, la miraba, cruzaba de brazos. Entraban los hijos y veían a Obed-Edom mirando el arca. Y decían entre ellos los hijos: mi papá se volvió loco. Ahora mirando esa cosa ahí, esa caja. Ay, llevarle mi papá. Yo le dije que tomara oxigenante. Yo le dije que comiera frutas, legumbres. Eso le pasa por andar comiendo las hamburguesas en la noche por allá. Está perdiéndolo. No. Era que Obed-Edom empezó a descubrir que esa caja poseía algo. Que sobre esa caja, el símbolo que ella tenía, la simbología que ella tenía, era nada más y nada menos la misma presencia del Dios vivo. Él no sabía nada. Él fue y buscó un pañito. Él no murió en el momento, en el acto, él no. Él vino con inocencia, él vino con pureza, él vino con amor a limpiar esa arca. Él vino, él no dijo, ¿será que me muero? No, él no, él no argumentó nada. Simplemente él fue movido por amor, fue movido por un interés, porque esa arca tenía un atractivo, tenía un imán. Él no sabía qué era. No era judío, era gentil. No era levita, ni siquiera estaba cerca de eso. Era un gentil, era uno cualquiera del pueblo. Nosotros somos gentiles. Nosotros no venimos de un linaje de Israel. Nosotros no venimos de ahí. ¿Hay aquí alguno, un israelita aquí? Levánteme la mano.
No hay ni uno. Nosotros somos gentiles. Obed-Edom Geteo era un gentil. Diga, era uno como yo. Era uno como yo. Diga, como yo. Diga, débil, diga, débil. Ignorante muchas veces. Que falla, sí. Así era él. Él no tenía, según la ley, no tenía por qué tocar esa arca. Si murió Uza siendo un levita, él no iba a ser mejor que Uza. Pero él fue movido a ese lugar porque la presencia de Dios atrae a los sencillos. La presencia de Dios atrae a los humildes. La presencia de Dios atrae a los necesitados. ¿Hay alguien necesitado en este lugar? Todos somos necesitados. Porque no porque usted tenga dinero piense usted que no necesita nada. No porque usted tenga una buena posición social no crea que usted no necesita algo. Algo necesita. Todos necesitamos algo. Obed-Edom necesitaba algo. Y él descubrió que eso que él necesitaba se lo podía proveer esa arca. Dice que los siguientes días tal vez Obed-Edom ya le sacaba pulitura y ya sentía cuando tocaba el arca, sentía un deseo de quedarse pegado en ese lugar y adorar al Dios de los cielos. Dice, tal vez es posible que se tiraba de rodillas y su cabeza pegada al suelo, adorando al Dios de los cielos. Señor, tú que estás aquí, es posible que tú vengas a este lugar, a mi casa. Señor, yo no merezco que tú estés aquí. Yo no soy digno de que tú estés en este lugar. Yo no soy digno que tú me hayas visitado. Tal vez tú te has dicho en muchas ocasiones, yo no soy digno, Señor. No somos dignos, ninguno somos dignos, pero Él por su amor, por su gracia nos ha visitado. Él con su amor y por su misericordia nos abraza, nos toca, nos llena a sí mismo como con Obed-Edom. Él no era digno, Él no merecía nada de eso. Pero su corazón, su humillación, su adoración permitió que por el mismo Dios habitara en su casa. Tu corazón es el lugar donde Dios le gusta habitar. Y muchas veces Dios se va de tu vida y de tu casa por ese corazón que tienes. Muchas veces tú no sientes a Dios, no sientes su presencia. Porque tu corazón es quien gobierna, es quien manda, es el que está lleno de muchas cosas en donde Dios no puede estar allí. Corazones llenos de odio, corazones llenos de resentimiento. Los hijos odian a los padres, las esposas odian a los esposos. Los hijos están resentidos porque los padres no los atienden. Problemas familiares. ¿Cuántas cosas tal vez el corazón permite que entren? Dios no puede habitar allí. Hay que limpiar nuestro corazón. Hay que decirle, Señor, me despojo de esto. Señor, aquí te pongo mi corazón para que tú vivas. Porque mientras yo lo administre, Señor, esto es un caos. Mientras yo administre mi corazón, Señor, esto es un desastre. Obed-Edom tenía un corazón adorador, amante de la presencia de Dios, un corazón quebrado allí en la presencia del Señor.